Estamos por charlar con Silvia Almirón. Silvia es de Rafael Calzada, fabrica duendes y canaliza con ellos a través de los sueños. Tiene un Facebook del cual sigo hace tiempo, que se llama Duendes Mágicos. De hecho, una de las fotos que subí es de ese Facebook. Hay unos duendes increíbles. Duendes Mágicos en Facebook. Silvia, ¿qué tal? Un placer estar en comunicación contigo. Hola, buen día. ¿Cómo les va? Buen día a la audiencia también. ¿Cómo te va? Bien, muchas gracias, Silvia. Mi nombre es Sebastián De Caro. La verdad que estoy muy, muy contento de poder charlar contigo. Sos la primera de las personas con las que vamos a hablar esta semana. A propósito del tema duendes, que yo estuve veraneando en la costa atlántica hace unos días, antes de que empiece evidentemente la cuarentena y demás, la pandemia en el mundo, y visité varios locales de confección de duendes y me di cuenta que hay una tradición enorme. Quiero preguntarte, para empezar, ¿cómo es tu historia con los duendes? ¿Cuándo empezás a trabajar con ellos? ¿Cómo arranca tu contacto? Mirá, yo creo que el tema de los duendes es algo muy espiritual. Claro. Por ahí hay personas que lo toman como un simple muñeco, pero en realidad yo lo relaciono mucho con lo espiritual. A mí me sucedió en una situación que tuve problemas, que me llevó todo un cambio, ¿no? Como sí. Esto, como todo, me va llevando a un cambio. Empecé haciendo Reiki, después seguí haciendo profesorado de yoga, empecé a trabajar con distintas terapias. Uh-huh. Y todo eso me fue llevando. Empecé a tener contacto con ángeles, arcángeles, a poder sanar a través de eso también. Y todo eso me fue llevando. Como son varios los arcángeles que hay, llegó el momento en que tuve un sueño con el arcángel Uriel, que es el que comanda al elemento tierra, el cual uh-huh. son los duendes. Claro. Y fue ahí donde nació todo. Bueno, porque hay una idea, que los duendes en realidad responden a ángeles del bosque y ellos trabajan de alguna manera en comunidad u obedeciendo, digo, dentro de todas las variantes y las historias que se cuentan, esa es una que los ubica en esa posición. Pero pregunto esto, viste que hay como, yo realmente la gente que tiene duendes en su casa siempre tienen bastante respeto y cariño por ellos, es muy difícil que lo tomen como algo liviano, siempre hay algún tipo de contacto, como vos decías, espiritual. Pero por otro lado, hay gente que le tiene miedo. ¿Por qué? Sí, eso es cierto. Hay mucha gente. En realidad hoy está cambiando todo mucho, ¿viste? Sí. Como está cambiando el planeta, la Tierra, estamos siendo por ahí un poquito más abiertos a todas estas cosas. Y sí. Hoy es como que ya la gente empieza a abrirse y a poder escuchar más de ello, porque hace unos años era terrible, pánico le tenían a los duendes. Pero a la vez hay devoción. Sí. Bueno, hay gente ya que también, yo digo siempre, tampoco el fanatismo, porque no es así, ¿viste? Uh-huh. Hay gente que por ahí ya demasiado se fanatiza. Claro. Pero en realidad los duendes no son malos, como nosotros decimos, y muchas veces yo relaciono que los miedos que tiene la gente no son miedo a los duendes. En realidad está relacionado con los miedos propios de cada uno. Exactamente. Imagínate que cuando somos chicos, ya nos imponen cosas, que esto no se hace, esto no se dice, y es como que vamos creciendo con esas cosas que nos imponen de chico, entonces ya uno empieza teniendo miedo, o sea, no hacer una cosa, no hacer la otra, porque yo siempre comento a la gente de que cuando son niños, viste que muchas veces relacionan a los chicos que hablan solos, cuando son chicos debajo de la mesa y que lo quieren llevar a un psicólogo, pero en realidad es que estamos en ese mundo mágico cuando somos niños. Un poco lo perdemos eso, un poco lo vamos claro, perdiendo cuando crecemos. Claro, eso es lo que pasa, que al ir imponiéndonos otras cosas, estructurándonos, nos van alejando de ese niño interior con el cual vivíamos en ese mundo mágico. Ahora, vos decías que viene ese momento en tu vida donde hay un cambio, donde viene el yoga, el reiki. ¿Cuándo entran los duendes? Y los duendes entraron, mirá, te explico, porque yo fui empresaria, tenía mucha gente a cargo mío trabajando. ¿Qué hacías? ¿Ropa? ¿En qué rubro era? ¿Ropa? De joyas. Ah, joyas. Bien. Sí, yo empecé vendiendo joyas, después fui creciendo y eso me llevó a ser empresaria. Ahí fue donde yo en realidad viví un estrés muy grande y empecé a pensar de que esa vida no quería. Fue ahí donde pedí ayuda al cielo, como decimos muchas veces, sí. A veces pediste ayuda y me llega. Y fue ahí donde tuve ese sueño con ese ángel, que empecé a investigar sobre el ángel. Y ahí fue donde el sueño me llevó
a contactarme por internet y ver, siempre me gustaban los duendes, pero nunca se me dio por comprarlos o hacerlos o nada. Uh-huh. Y ahí fue donde realmente yo tuve ese salto cuántico de, con relación a los duendes. Ahí fue donde yo empecé a, no a comprarlos, sino vi un lugar donde mostraban cómo se hacían y me llamó la atención. Y fue ahí donde empecé a crearlo, que creo que fui a una o dos clases nada más y no fui más, y me decían, tenés que largarte sola. Claro. Ya está, el maestro ya te suelta la mano, ahora lárgate sola. Uh-huh. Y yo decía, ¿qué hago? ¿Sola cómo lo hago? Bueno, empecé a conectarme con ellos y empecé ahí a trabajar sola. Después empecé a tener conexiones con ellos a través de los sueños. Claro. O sea, yo empecé a canalizar con ellos a través de los sueños. Me pedían hacerlo para poder llegar a las demás personas, para que como yo los conocía a ellos a través de una vida espiritual, de lo que yo hacía, del estrés que me llevó a casi perder mi salud, porque estuve muy mal también de salud, claro. Ellos me ayudaron a poner ese cable a tierra, ya que son elementos tierra, y me ayudaron a bajar de ese estrés y esa ansiedad que vivía detrás del dinero y de correr todos los días y hacer cosas que en realidad no me hacían feliz. Hacía un poco de dinero, pero se me iba todo en salud. Entonces fue ahí donde yo realmente mi cambio y mi acercamiento a los duendes fue de esa manera. ¿Cuál fue el primero que hiciste? ¿Cuál lo tenés todavía? ¿Lo conservás? Mirá, sí, lo tengo. Ese que está en la portada. Ajá. Ah, muy lindo. Es espectacular. Sí, sí. Hice unos cuantos, pero te digo que, qué sé yo, ahorita al principio uno, la gente venía y me veía hacer y me decía, yo quiero para mí, y terminaba vendiendo mío, después me arrepentí tanto de estamos, vendido, perdón, porque, bueno, ¿no? Estamos hablando de este que tiene el que tiene los lentes. Sí, 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 es un escritor. Sí, sí, muy bueno, muy bueno. Claro, está como con un, tiene como un papiro, un manuscrito, un pergamino delante. Claro, y una pluma en la mano, sí, sí. ¿Y qué dice? No, hay dice... muchas cosas. Bueno, eso es lo que también te quería comentar. Sí, que, por favor. Muchas veces la gente hace, hoy en día dice que hace mucha gente hace duendes. Sí. Pero la idea también está en que transmitamos quiénes son los duendes, porque no nos sirve por ahí de repente hacer un duende para generar dinero. Yo digo que no es la forma. Yo mis duendes no los hago para generar dinero, simplemente hago la imagen, porque yo digo que son una imagen, un simple muñeco, pero en realidad cuando ellos canalizan con el duende y le piden su nombre, ahí es donde realmente el duende deposita la energía en esa imagen y cobra vida. Esto es interesante, perdón, esto es interesante, pero esto es interesante lo que estás contando, porque mucha gente no entiende el vínculo que hay entre el duende y la representación del duende, que serían estas figuras. Vos decías, cuando vos los haces, los nombras y empieza a tener el nombre, ahí empieza a haber un vínculo entre la canalización energética y la representación, la figura. Mira, yo en realidad, para que la gente aprenda a canalizar, porque muchas veces la gente no sabe qué es canalizar, ¿viste? Sí, claro. Entonces yo les digo que para que ellos aprendan a canalizar con su duende, porque mucha gente te pregunta, ¿cómo hago para activarlo, para canalizar? Entonces yo sabes lo que hago, yo creo mi duende. Yo estoy creando el duende, me conecto con ellos, les pido que lleguen a las casas abundancia, material, espiritual, sí, etcétera, etcétera. Pero no le pongo nombre. Porque yo cuando la gente viene, porque en realidad elige su duende, claro. El duende, claro. Si vos querés un duende, vos lo que tenés que hacer, así sea en mi tienda, en la tienda de cualquier otro lado, cualquier otro comercio, sí, vos vas a entrar y vas a ver miles de duendes. Sí. Pero va a haber uno que te llame más la atención. Exacto, sí, me pasó con el que tengo yo, sí, me pasó eso, sí. Este que, claro, que más te llame la atención es el duende que te elige. Entonces, una vez que te eligió ese duende, vos le vas a preguntar a él su nombre. Vos decís, qué loco, ¿no? Pero bueno, me va a contestar. Silvia, tengo una pregunta. Eso de ponerles caramelos o por ahí dejarles algo cerca, a modo de, entre comillas, ¿no? Lo decimos con todo respeto, ofrenda. ¿Eso está bien? ¿Eso hay que hacerlo? ¿No hay que hacerlo? Mirá, en realidad se hace también, sí. Uh-huh. Yo lo hago como en modo de agradecimiento, claro, ¿no? Claro, claro. O sea, vos, yo me levanto todas las mañanas, saludo a todos mis duendes. ¿Cuántos tenés? ¿Cuántos tenés ahí? ¿Cuántos? Porque está la foto que está rodeada, pero no se llega a percibir. ¿Cuántos hay aproximadamente? Mira, yo te puedo decir que acá tengo cientos de duendes en mi casa. Lo que pasa es que como continuamente estoy haciendo para venderlos,
Es muy difícil, claro, tenerlo. No hay Que venden todo. Yo creo, sí, creo. Le cuento a la gente que puede entrar a Duendes Mágicos en Facebook y va a ver de lo que estamos hablando, pero hay una particularidad que me parece muy interesante, que es que muchos son lámparas o vienen con luz, o sea, tanto luz encima el que está escribiendo, como hay uno que tiene como una especie de báculo y tiene luz ahí en el bosque, hay una especie de hadita que tiene una como una lámpara, o sea que también son sirven de objeto de iluminación, lo cual es bastante particular, original, digo, porque generalmente es la figura y nada más, y acá está esa variante que es muy interesante, y sobre todo porque son distintos, diferentes, no son todos iguales. Hay bueno, sí, la verdad que están muy buenos. Sí, vos sabés que hay gente que podría estar trabajando por el tema de yo siempre digo, de lucrar, no me gusta la palabra, sí, ¿no? Pero hasta los hace con molde. Uh-huh. Y en realidad yo digo que el duende es un arte. Uno tiene que trabajar con sus propias manos, sí, y crearlo, y esa energía va en el duende también, porque va la energía de quien los crea. Hay gente que por ahí de repente me dice, ay, pero son feos algunos. Bueno, pero hay que ver la energía de quien los hace, cómo sí, los claro, hace, con qué intención lo hace. Tiene mucho, o sea, de duende hay infinidades de cosas para hablar, infinidades sí, de sí, cosas. Sí, 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 es un mundo, bueno, por eso vamos a dedicarle mucho tiempo, porque no... No es solamente reductible a una sola, ¿no? A una sola, a un solo aspecto. ¿Cuánto te lleva hacer uno? 9 horas. ¿Cuánto? 9 horas. Parece loco, ¿no? Parece sí, loco, ¿no? No, no, bueno, es que no, a ver, se nota que tiene un trabajo enorme y que no es fácil, sí, pero sí, desde ya. Yo trabajo con mi marido acá, porque si no, no podría sí, hacer tanto. O sea, nos ocupamos primero, dice, de hacer toda la estructura del alambre. Uh-huh. Él hace toda la estructura de alambre, lo le va poniendo como, digamos, la parte de los músculos que son enrollar las piernas. Claro, claro. Y yo me ocupo de lo que es la cara, las manos, uh-huh, los pies, los rostros, porque ya digo, ninguno sale igual. Son todos diferentes. Me imagino, y aparte debe haber algo, y esto vos lo señalaste, también medio que esas cosas que generan los tornos o cualquier trabajo manual, que también es un modo de meditación, de estar conectado, digo, hay que ver lo que va vibrando, lo que va saliendo, es imposible hacerlo con la mano, son todas piezas únicas, eso es claro. No se hace con un molde. ¿Qué lugares has visitado de Argentina o de donde sea que sentís que ahí podría haber una energía más apta para los duendes o que sea un bosque que les guste o donde estén bien? ¿Cuál te parece que son los puntos de energía de Argentina? Mira, en realidad yo he ido a muchos lugares, ¿no? Uh-huh. Yo creo que los duendes están en todos los lugares que hay naturaleza. Claro. Aparte claro, de que hoy en día habitan en las casas porque están buscándonos por ese motivo, para que nosotros tratemos de acercarnos más a la naturaleza y dejemos de ser tan materialistas, ellos están en todos lados. Porque hay duendes de fronteras, duendes de montaña, duendes domésticos, claro, hay duendes padrinos que yo les llamo los duendes para los niños. O sea, uh-huh, hay muchos tipos de duendes que habitan en distintos lugares del mundo, del país. Yo he ido al sur, que son lugares, vos sabés, vos te das cuenta donde hay duendes, sí, porque claro, te das cuenta en la energía, ¿no? ¿Sentís? Estuve en el verano en Mar de las Pampas, que es puro bosque, que es puro... Y bueno, y esas noches eran bastante particulares. Tenían algo más allá de que sí, la construcción del lugar parece que uno está dentro de un cuento, y es impresionante. Exacto. Evidentemente era un lugar, sí, que tenía una... Pero algo todo positivo, ¿eh? No tuve en ningún momento, me sentí mal. Era como una cosa bastante luminosa, bastante amable. Mágico, mágico. Sí, algo mágico. Acá leo, en Duendes Mágicos, sí... Yo, por ejemplo, me fui a un lugar que me llamó la atención y dije, este es mi lugar, y sueño con ponerme un lugar ahí, un parque temático, es en San Luis. Claro. San Luis es un lugar que habitan duendes, pero es una cosa increíble. Claro. Ahí es un lugar mágico, uno de los lugares mágicos, uh-huh, ¿no? Después, como te decía, en el sur. ¿Sabes que yo para el lado de la costa mucho no me voy? Claro. No he ido. Uno, porque a mi marido no le gusta el mar, nada más. Después me gusta más lo que es el norte. Claro. Pero sí, sí, sé que hay muchísimos ahí, muchos comercios de duendes, uh-huh, también. No, pero la idea es, como yo digo, que la gente trate de transmitir quiénes son, porque mucha gente va y los compra, este no me gusta porque tiene la cara fría. No, bueno, yo creo que la gente que entra a esos locales o que también puede contactarte a vos entiende de qué va la cosa. Digo, no me parece que sean cosas, puede pasar que alguien no entienda
o que, pero siempre ha pasado que aquellos, lo que te decía al principio de la charla, que están conectados o que de alguna manera lo buscan, tienen un respeto, un cariño, o sienten que están ligados de alguna manera. Acá estaba leyendo en la página, justamente, los duendes tienen debilidad por la miel, las nueces, el pan con azúcar, la leche, las semillas y el vino tinto. Si le dejas estos manjares junto a una plantita, es muy probable que hayas ganado su corazón. También entre las plantas que tanto le gustan, una excelente idea es colocar una pequeña casita donde dejarle ofrendas, o simplemente para que descanse allí, sepa que tiene un lugar exclusivo y reservado solo para él. Bueno, como esos pequeños calderos donde puede haber caramelos o cosas y demás, ollitas y que esto que el otro. Porque ellos, como yo te decía, ellos son como niños. Claro. Ellos necesitan llamar la atención. Claro. Ellos son como los chicos, ¿viste? Cuando llaman la atención, que se ponen, hacen berrinches, esas cosas. Bueno, ellos también necesitan que nosotros los tengamos en cuenta, porque, como yo le digo a la gente, no es un adorno. Ellos también necesitan de nuestro cariño, levantarnos, saludarnos, agradecer, porque a veces no nos damos cuenta las cosas que tenemos y dicen, no, pero yo le pedí un auto y acá ahora no lo tengo. Bueno, pero las cosas van a venir de a poco, ¿no? De un día para otro. No, claro, no, desde ya. Eso lo harán cuando realmente llegue el momento adecuado para que lo tenga, o irán abriendo los caminos para que llegues a eso. Pero para eso hay que ser agradecido en la vida, no es todo pedir, hay que ser agradecido, y ellos siempre ponerle cosas que le recuerden de dónde vienen, que es de la naturaleza. Por eso, como decimos, las semillas, como las almendras, las nueces, un tronquito, una piedra, una planta. Todo lo que le recuerde de dónde ellos vienen. Vos imagínate que podés estar en un departamento donde no hay una planta, una piedra. Ellos extrañan ese lugar. Entonces, recompensa, nosotros tenemos que armarle como un altar en donde ellos tengan eso que les recuerde de dónde vienen. Perfecto. Es eso nada más. Hay que hacerle, como yo escucho muchas veces, o veo que la danza de la lluvia, que sacarlo a la luna llena, la luna nueva, nada que ver. Son seres de luz. Son seres de luz que no necesitamos hacer esas cosas. Y mucho respeto también, porque hay gente que no lo respeta. Yo creo que los que se acercan ya entienden más o menos, porque tiene una carga energética que lo que llama es porque uno ya ha conectado. Te hago una consulta, porque estuve viendo que estuviste haciendo unos vivos ahí en Facebook también, estuviste como haciendo transmisiones, ¿puede ser? ¿Estuviste con tu marido haciendo algunas? Sí, te he visto. La gente te tiene que encontrar ahí en Duendes Mágicos en Facebook. ¿Hay Instagram? ¿Hay otro lugar para buscarlos? Sí, tengo el Facebook. Sí, Duendes Mágicos. En realidad, porque claro, se llama Duendes Mágicos, sí. Pero van a entrar más fácil por crearte duendes. Ah, para que te sumo ahora, porque yo tengo Duendes Mágicos. www.facebook.com/crearteduendes. Ajá. Bien, muchísimas gracias, volveremos a hablar porque estamos con el tema y vamos a seguir con el tema, y te agradezco la comunicación porque se nota que te apasiona y que, bueno, estamos con la gente que lo difunde desde este lugar, así que muchísimas gracias. Una cosa nada más por que favor, voy a decir, por porque favor. Es algo que pregunta mucho la gente y siempre va a eso, ¿no? Cuando se pierden las cosas, que muchos dicen que son traviesos. Sí. En realidad los duendes no son traviesos. Los duendes cuando te pierden, te doy un ejemplo que le doy a todo el mundo que lo por hace, favor. Te pierden muchas cosas. Pero cuando te pierden la llave, por ejemplo, que la gente reniega, se enojan, lo retan a los duendes, hasta los ponen en penitencia por eso. Pero en realidad los duendes cuando pierden la llave nos quieren decir muchas veces que no salgas en ese momento porque te puede pasar algo. Ah, bien. O te pueden decir que no abran la puerta porque va a venir alguien que trae mala energía, o tiene que ver con muchas cosas la llave, con proyectos, con muchas cosas. Hay que aprender a canalizar con ellos y a interpretar qué es lo que nos quieren decir, y no enojarnos con ellos, que no es la manera, eso nada más. Y bueno, cuando gusten me llaman, no hay ningún problema, ya te digo, hay muchísimas cosas para saber de los duendes, así que... Ningún problema, me alegro y me así será. Que me hayas llamado. No, por favor, un saludo grande a tu marido, Silvia Almirón, de Rafael Calzada, Fábrica Duendes, Duendes Mágicos se llama, o Crearte Duendes, la encuentran en Facebook. Gracias, Silvia. Gracias a vos, no, un por beso favor. Grande a todos. No, un abrazo grande.